Ahora todos quieren retar y sonar al lado del sabor estéreo. Pero tranquilo, que los voy a ir sacando uno por uno. El que vaya llegando, enseguida lo voy castigando. Para que respeten a su papá, el sabor estéreo. Bravo y exclusivo. El sabor estéreo, tan grande como el más grande, tan bueno como el más bueno, mejor dicho, no le envidia nada a nadie. En las próximas 48 horas, solo se oirá el lamento, el llanto de otro que bebe el trago amargo de la derrota. Todo por la osadía de enfrentar al papá sabor. Y a todo por la osadía de enfrentar al papá sabor. Por la osadía de enfrentar al papá sabor. Por la osadía de enfrentar al papá sabor. O de otro que bebe el trago amargo de la derrota. Todo por la osadía de enfrentar al papá sabor. Y así seguirá siempre la misma película. Todos pidiendo competencia con el sabor. Para después caer derrotado. El mismo cuento, pero con otro marrano de protagonista. Verdaderamente, el sabor estéreo y la cuchilla Guillermo Marchena tienen a los demás chicos llevando del pulso, comiendo buen hielo en Cartagena. Y a porque que te la cagué, que le hue, a que la rugir, llevando a la mujer.